estamos en el laboratorio de microscopía electrónica de barrido del ITM. El laboratorio de microscopía pues tiene un microscopio electrónico de barrido. Esos microscopios con los que estamos más familiarizados se llaman microscopios ópticos y trabajan con luz. Ya no estamos utilizando luz visible, que es lo que normalmente utilizamos para ver. En este microscopio utilizamos electrones. Además de eso, ya las lentes no son sólidos, sino que usamos lentes electromagnéticos. Para poder trabajar con electrones, pues necesitamos condiciones muy especiales. Lo primero es que los electrones no pueden interactuar con nada en su camino a medida que van llegando hacia la muestra. Entonces, eso tiene una implicación muy grande, y es que esto tiene que estar en ultra alto vacío. Y en esa presión, o en ese vacío, es en lo que se encuentra esta columna. Luego acá tenemos la muestra en una cámara. Acá es donde nosotros tenemos contacto con el microscopio. Ponemos la muestra. Esto siempre va a estar abriendo o cerrando una válvula para dejarnos sacar o meter la muestra, y eso es lo que nos permite a nosotros pues llevar la muestra ya. Como nosotros trabajamos con electrones, requerimos que los electrones lleguen a la muestra, interactúen con ella y vuelvan y salgan. Pero normalmente las muestras, a no ser de que sean metales, no son conductoras. Entonces, necesitamos que esas muestras nos conduzcan los electrones. Entonces, para que conduzcan, les hacemos un baño en oro. Y para eso, entonces, lo vamos a llevar al equipo que se conoce como el sputtering. Esa es la descarga del plasma. Ahí es donde estamos haciendo un baño de oro a esas muestras que están ahí girando. Así quedan las muestras después de que las recubrimos con oro para que puedan ser conductoras. Entonces, estos son cubitos cerámicos, esto es un cubito de cemento. Acá tenemos unas nanopartículas de nanotubos. Acá tenemos unas dispersiones de cebolitas. Esto sería lo que introducimos a la cámara. Ya luego, pues, sería empujarla hasta la cámara para que quede allá adentro. El equipo tiene un software. Primero te muestra la imagen de lo que estás viendo. Esto es como la huella digital de tu imagen, donde sabes a qué cantidad de aumentos estás trabajando, cuál es esa energía de los electrones que la están impactando. Tenemos una cámara, que es una cámara infrarroja, y nos permite ver más que todo la posición del portamuestras con respecto a la pieza polar, que es esta. Esto es literalmente un joystick, igual que el que te permite en cualquier momento moverte sobre la muestra, cambiar posiciones en X, en Y. Luego tenemos este, que es un comando de posicionamiento en todas las direcciones. Este es el otro control, o el control principal, con el que podemos hacer los aumentos, es decir, nos acercamos o nos alejamos de cada una de las muestras, enfocar o desenfocar nuestra imagen. Para esta muestra, por ejemplo, pues nos damos cuenta que ya si nos acercamos más de 50.000 aumentos, empezamos a perder resolución. Con microscopía electrónica de barrido, tenemos unos electrones que impactan en la muestra, salen diferentes electrones y diferente información podemos obtener de cada uno de ellos. Nosotros, con electrones secundarios, que son los electrones que estamos usando en este momento, que son los típicamente utilizados, pues tenemos información principalmente morfológica. Esta mosca tiene unos hexágonos dentro de sus ojos, que son formados por pequeños punticos o por pequeñas esferitas, que en medio de algunos de esos hexágonos hay pelitos. Este es un típico ejemplo donde podemos ver la
la diferencia en morfología que tienen los dos compuestos. Por ejemplo, las partículas de óxido de cobre son esas partículitas que vemos claramente esféricas, mientras que el óxido de calcio son las partículas que diríamos son un poco más amorfas, que se ven alrededor de la superficie. Esa es la imagen de una fibra óptica. Esa es una zeolita. Eso es un cemento. Los cementos tienen estructuras cristalinas que son los que les confieren sus propiedades. La imagen de un cerámico. Así es como luce, por ejemplo, si quebráramos la oreja de una taza y la pusiéramos al microscopio. Esa es una de las muestras del Museo La Salle, de acá de la institución, y es la cabeza de un zoocóptero. Esto es el cabello de un mamífero. Esto es un scaffold. Esto es un material que fue sintetizado acá en los laboratorios de la institución y lo van a utilizar para implantes médicos, para liberación controlada de medicamentos. Esto lo que hace es que nos sitúa o nos contextualiza a nivel mundial en el tema que se está trabajando en todas partes, en todas las áreas de la ciencia, que es la nanotecnología, que es transversal a la salud, es transversal a la biología, es transversal a los materiales. Entonces, con este tipo de sistemas, pues podemos incursionar en cada uno de esos ámbitos. Pues tenemos la diversidad desde biología, hasta óptica, hasta ciencia de los materiales, la catálisis, la química. Tenemos todas las ciencias soportadas por un equipo como este.